Sean bienvenidos. Welcome. Producciones Yenoam. Antes de Producciones Yenoam, uno de los mejores malabristas y fuegueros de todo Puerto Vallarta. Él es el magnífico, el espectacular Wiri Wiri, con número de fuego para todos ustedes. Y el aplauso no se escucha para recibirlo. Thank you.
Buenas noches. Gracias. ¡El niño! Something special for you. Almost free. Why happened you, pedorro nice? Yes. I love you, tu chiquito. No. ¿Quieres una tuba? Ya vi, hijo. No, así no. Quiero una tuba. Ah, sí, muy bien, hijo. Muy bien. ¿De dónde vienes? De mi casa. Para ir a fumigar. Ándale, pinche chabelote. Míralo, míralo. Ay, güey, me espantó. Hasta la leche se me cortó. Ay, una toma. Ah, espérame, el comercial, Manuelito. Comerciales. Cuando vengas a Puerto Vallarta y tengas mucha calor, toma la tuba. Porque la tuba es la tuba. Bebida refrescante, buena y deliciosa. ¡Rica! ¡Ay, güey! Oye, oye, ¿qué pasó? ¿De qué estado viene usted? Tijuana. No, ¿de qué estado de ebriedad? Bienvenido, mi casi muerto. Téngase, llévese una tubita, para que le eche ahí tonallita. No, muy bien, ahorita. Vamos, son de a 25 pesos y son de a 50, así que vamos a pasar hasta el lugar de las personas y ahí vamos a llevarle su tuba. Y todos, por favor, con sus monedas en la mano para no entretener el show de papos, porque podemos entretener y se vaya a molestar. Gracias por prestarme tu micrófono. Gracias, Manuelito. Que Dios te dé más altura. Dame un abrazo. Ah, oye, las dos primeras que compre el público de a 25 de a 50 son para tu show. No, para tu show. No te preocupes, Manuelito. Todo bien, otro niño. ¿Qué pasó, hijo? Una tuba. Chinga, ya mejor ponte a vender, hijo, yo me voy. Sí. Orlando. Sí, niski, guaski, niski, chiski, naski, niski, whisky, niski. Ahora sí, gracias por el aplauso que me regalan Puerto Vallarta. ¡Y arriba el América! ¡América! ¿Cuál fuchila? ¡Levanten la mano los que no le van a América! ¡Se me largan! ¡Órale, vámonos! ¡Arriba la Chiva! ¡Mira la señora! ¡Arriba los payasos! ¿Ahora qué? ¿Se te olvidó, Manuelito? Oh, mira, dijimos dos y los niños me compraron una de 25 y otra de 25. Dos para ti. Manuelito, mira, este billete que tú me das, si tú le das un billete a un payaso, lo ofendes y lo denigras. A mí puedes ofender, no hay bronca, oféndeme. Mira, ya se va una peregrinación. En el cielo una hermosa mañana. ¡Saca las caguamas! ¡Saca las! ¡Bienvenidos, gente bonita! Hoy, esta noche, estamos en vivo y en directo, directamente hasta la Ciudad de México y todo el mundo en Producciones Genoam,
ahí van a pasar los números de contrataciones. Si tú quieres contratar algún artista de las producciones de Noam, ahí abajo van a aparecer todos los números. Y si tú quieres contratar el show de Pacos y su pandilla para que vayamos a cualquier parte de la República o a cualquier país, ahí están los números telefónicos donde nos puedes contactar. Así es que bienvenidos, vamos a dar bonitos regalos. ¿Dónde está la gente de Puerto Vallarta? Bienvenida a la banda de Puerto Vallarta. Mira, mi amigo, muy buenas tardes, amigo. Pásele mi... ¡Onta, bebé! ¿Dónde está la gente de Michoacán? Michoacán, ciudad de paz. Paz. ¡La gente de Guanajuato! Una que otra momia allá arriba. ¡La gente de Durango! Allá hay unos de Durango. Cuando fui a Durango me dieron un mango. Cuando fui a La Paz me pasearon. Cuando fui a Hermosillo me hermosearon. Cuando fui a Saltillo me asaltaron. Cuando fui a Culiacán el avión se siguió, no bajó, se fue derecho. ¿Dónde está la gente de Monterrey? Allá hay unos de Monterrey, ¿van a cooperar? Es que dicen que los de Monterrey no son codos, son administrados. Son tan administrados que en la luna de miel se llevan a la cuñada para no gastarse a la esposa. ¿Cómo le hace un señor de Monterrey para emborracharse? Pone un tubo afuera de su casa y le da muchas vueltas. ¡Chingue su bola! ¿Y cómo se la cura de regreso? ¡Vámonos! ¡La gente del Distrito Federal! Allá hay uno, guarden las carteras, vámonos, rápido. Dicen que donde pasa un chilango ni la hierba vuelve a crecer. Y si crece, se la fuman. Primer acto, se abre el telón, sale un chilango. Segundo acto, se abre el telón, sale otro chilango. Tercer acto, ya no hay telón. ¿Nunca han ido al Distrito Federal? ¿No? ¿Nunca han ido? ¿Nunca se han subido al metro a las horas pico? ¿Por qué a las horas pico? Porque todos con permiso. Los empujen, arrempujen. Y no falta el que se eche un pedo. Que, el más chaparrito dicen, respiren parejo, no me lo dejen solo. No se saquen de onda por la palabra pedo. ¿Quién nos echa un pedito en la vida? Todos. ¿Cómo es el pedito de un recién nacido? El pedito de una señorita. El pedito de una señora. El pedito de una abuelita. Los míos no se oyen. Mira, el señor de los algodones ya va acabando los algodones. Mira, no tiene ni un pelo de tonto para las ventas. Señor de los algodones, ¿no quiere una peluca? ¿Cómo se persigue el señor de los algodones? Por la señal de los algodones. Gracias, mi niño. Gracias, mi hermano. Eso es todo, míralo. Pero te dijeron estudia. Si no vas a acabar de payaso. Ay, no. Se lo voy a regalar rápidamente al niño, niña, que corriendo a su casa, órale, hasta su casa, que hasta su casa, le estoy diciendo, hasta su casa, bájense. Oye, hijo, apenas, ten, hiciste el esfuerzo en subir casi, papi, ten, papi, es un algodón, qué chiquete, ay, lo rompí. Creo que mi fuerza se manchó. Abajo, mis niños. Abajo, papis. Abajo. Abajo, bienvenidos. Tuchi, Tamagotchi. Sí, bueno, se lo voy a dar a la Tamagotchi. Órale, pues, córrele. Para que no digan que no le di nada a la gente, ¿eh? El otro día no le di nada a un niño y andaba chille. La mayoría de niños quieren recibir algodones. Si no le doy el algodón, se pone triste. No hay vaquero.
Levante la mano los que quieren ver vaquero. ¡Ay, son muchos! Ahora levante la mano los que no conocen el vaquero. ¡Uy, los mismos! Ahora levante la mano los que les da igual haga el vaquero o no lo haga. ¡Ay, el señor vaquero, vaquero! Ay. Pásale por un vaquero privado, papi. Ahora levante la mano el que no levantó la mano cuando le dije levante la mano. No, no, no hay vaquero, no, 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 no hay vaquero, no hay vaquero. Yo nada más grito un vaquero cuando en realidad toda la gente y todo el público está gritando bien fuerte. ¡Vaquero! 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 A ver. Pues pásamelo. Con ustedes los juegos pirotécnicos del espectáculo. Échame un morado, apriétame, un morado, eso, un morado con el, ponle color, hija, ahí está, échame un verde, eso, échame un rojo, mami, un rojo, por favor, apriétale ahí, un rojo, rojo, con morado, eso, muy bien, échame un azul, ahí está, dice azul, apriétale, eso, muy bien, con rojo y verde, órale, pues, échame este... A este güey al mar. Échame un negro. Ay, no, 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 no. Ay, no. Échame un negro. ¡Ay! ¡Ha llegado el show solo para mujeres! Oye, ese pinche güey me espantó. Pinche casi muerto. No, ya me voy. Se acabó la fiesta. Que se acabó la fiesta. Que se acabó la fiesta. ¿No oyen? Ahí me aprietan. Ponme mi música para bajar de peso, por favor. Voy a bajar mi ejercicio para bajar de peso. Ay, no me deja circular la sangre. Me liga. Ay, no, no puedo, no bajo. Señores, se quedan con la magia del señor Angelito Totó. Vuelvo a lo mismo, producciones de Nuam. A toda la gente que está aquí, suscríbete al canal. Si tú ya lo buscas ahorita en tu celular, Producciones Yenoam, van a aparecer ahí. Suscríbete al canal, dale like, activa la campanita. Y si tú quieres un artista, comediante, o contactar a Producciones Yenoam, van a aparecer todos los teléfonos aquí abajo de la pantalla. Teléfonos, correos y todas las redes sociales para que te contactes con Producciones Yenoam. Directamente desde la Ciudad de México. ¡Vamos a dar un fuerte aplauso a Producciones Yenoam! ¡Angelito Totó! A toda la gente que está aquí, suscríbete al canal. Si tú ya lo buscas ahorita en tu celular, Producciones Yenoam,
van a aparecer ahí. Suscríbete al canal, dale like, activa la campanita. Y si tú quieres un artista, comediante, o contactar a Producciones Yenuam, van a aparecer todos los teléfonos aquí abajo de la pantalla. Teléfonos, correos y todas las redes sociales para que te contactes con Producciones Yenuam directamente desde la Ciudad de México. ¡Vamos a dar un fuerte aplauso a Producciones Yenuam! ¡Angelito Toto! ¡A la pista! ¿Y el aplauso aquí no se escucha? ¡Ándale! Muy buenas noches, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Ay, pero más fuerte! ¿Cómo están? ¡Bien! Levante la mano, niño, niña, señor, señorita, levante la mano los que ya me conocen. ¡Ah, pues bien poquitos! Ahora levante la mano a la gente que no me conoce. ¡Ay, todos! Ahora levante la mano a la gente que le da igual, me conozco o no me conozca. Eso es bullying, ¿eh, señor? El muchacho me vale. La verdad, hoy yo vengo a presentarles un número peligroso, un número de monociclo. Mono por el que se sube y ciclo porque si me caigo me rompo la mayor parte de la cara, ¿verdad? Así que vamos a pasar, pásame el monociclo, por favor. Muchas gracias, casi muerto, gracias, carnal. Este artefacto es bien fácil, pero para este pequeño número les voy a pedir a todo el público que me acompañen con las palmas. A ver, vamos a hacer como con una pequeña canción, todos con las palmas. ¡Más fuerte! ¡Que se escuche! ¿Palmas? Si no tienen palmas, busquen unas por ahí atrás, así que todos con las palmas. ¡Palmas! Número peligroso. Todos aplaudiendo, palmas, 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 venga, cada vez que me baño se tapa el caño, por eso me baño una vez al año, venga, venga Toto, pompa, 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 chiquillo, pompa, 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 ¡au! Pompa sus dos pingüinos. Él es Angelito Totó y se da una vuelta en el monociclo y la gente le regala ese bonito aplauso. Venga Totó, venga, sin música. Se supone que tenía que estar la trompeta aquí, pero venga, vámonos. Venga, ea, 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 ea. Eso, eso Tilín. Eso Tilín. ¡Todos aplaudiendo! Ahora necesito un niño valiente, un niño. Ah, ya llegó, hijo. Ya llegó, papi. Volteando para enfrente. ¿Eres valiente? ¿Eres valiente? ¿Le tienes miedo a la bruja? ¿No le tienes miedo a la bruja? ¿No le tienes miedo a la bruja? No. ¿Al Chucky? No. ¿A la Llorona? No. ¿Al Chupacabras? No. ¿A tu mamá? Sí. Ah, no te... ¿Mande? Yo no le tengo miedo a nada. Porque bloqueo la chancla de mi mamá. Oh, manche. Mis respetos. A ver, vente de este lado. Volteando para enfrente. ¿Alguna vez te has muerto? Sí, pero ya reviví. Ah, eso, muy bien. Volteando para enfrente, extiende las manos, abre los pies. Volteando para enfrente, ¿con quién vienes? ¿Dónde está su mamá? Que levante la mano a la mamá, que no le dé pena. Amiga, grábele, porque si se cae lo sube a las redes, ¿eh? Grábele, extienda la mano, dígale adiós. Muy bien. Número peligroso, número de monociclo con doble altura. Si me sale, me aplauden. Y si no, le llaman a la ambulancia. Ay, ¿tienes miedo? No. Yo sí. Dale. Con los pies atrás. Con tus dos manos, agárrate del cabello. ¡No, el tuyo! ¡El tuyo! ¡Asesino! ¡Ya me mataste un piojo! ¡Ay! ¡Ay! Espérate.
Mira para arriba, porque para allá vas. Ok, agárrate, espérate, ¿eh? Ándale. Ahora sí, si me sale me aplauden, si no me recogen, por favor. Amiga, grábele un saludo para mi abuelita que no tiene celular. Muy bien, entonces con las palmas. Palmas. Más fuerte las palmas. Así contentamente. Y esto es número de Monociclo. Venga, todos aplaudiendo con unas palmas. Angelito Topo. Venga, ay. Hijo, no te avientes para atrás. No te avientes para atrás, hijo. Ponte derecho, no te muevas. Puede ser tu última movida. Y el grito. Venga, eso, Tilín, baila, Tilín, venga, Tilín. Hoy soy un perro ahí. Eso, venga, peligroso. Venga, ¿a dónde vas? ¡Ey, a dónde vas! ¡Ey! ¡Ey, payaso, el niño! Señora, deja el pinche celular, se roban al niño. La señora se queda viendo con el celular y se marchó. Y a su barco le llamó libertad. Denos permiso a la gente de este lado, la gente, denos permiso, por favor. Ábranse, los que estén abiertos, ya no lo hagan. Ahí está, ahí viene, espérame, Toto, porque va un niño bajando con el hielo. Espérame, Toto. Espérame, papi, espérame. Ayúdale al niño, Willy. Sí, ayúdale al niño, papi. Sí, ayúdale, papi. Muy bien, amiguito, gracias, hijo. Gracias, papi. Chócala, mi niño. Eso, gracias, papi. Ahora sí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡El grito! ¡Y el aplauso! ¡Pa, pa, 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 para, pa, pa, pa! ¡Venga! Es Angelito Toto, malabares con Angelito Toto. Venga, hasta la leche se me cortó del susto. Págalo. Suéltame. Ay, no, espérate ya. Me vas a dejar como el mago. ¿No te pasó nada? Ya reviví de nuevo. ¿Pero no te pasó nada? Me morí y reviví. Bueno, te vas a bajar. Vas a dar 3 giros en el aire. Vas a dar 3 giros. Ahora sí. Vas a dar 3 giros en el aire y vas a caer. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero vas a caer. Una. Dos. Tres. No es cierto. A ver, suéltame, papi, ya. Espérate. ¡Y el aplauso! ¡Ay, no más, espérate! ¿Cuál regalo? ¿Me vas a pagar la espalda? ¡Ay, está pesado! Está flaquito, pero sí le da de comer bien, ¿verdad? Está macizo. A ver, volteando para enfrente, ¿qué quieres? Ponte a pensar bien, ¿qué quieres? ¿Quieres un regalo para ti o un regalo para toda tu familia? ¿Qué quieres? Para mí. ¡Y el aplauso bonito! Vamos a dar un fuerte aplauso, Angelito Totó, buen aplauso.
Angelito Totó está en Producciones Yenoam. ¿Tú quieres ver a Angelito Totó y todas sus locuras? Métete al canal de Producciones Yenoam, pon activa la campanita, suscríbete. Ahí va a aparecer Angelito Totó con fotos bien sexys. Mira la... ¡Ay, perro! ¿Qué te parece si nos presentamos primero como un gran dueto y luego hacemos el eco? ¿Como un dueto de dos? ¿Como un dueto? Ay, cuando estás hablando de dueto ya estás hablando de dos papos. ¡Ah, así como existe Batman y Robin! ¡Ándale, algo así! ¿Como Viruta y Capulina? ¿Como Timón y Pumba? ¡Ándale, algo así! ¿Qué te parece si tú y yo, ante la gente de todo Vallarta, nos presentamos como el dueto Coca-Cola? ¡Yo soy Coca! Y yo la corcholata. No, otro. Mejor como el dueto Torpedo. ¡Yo soy Tor! Y yo huelo feo. No, otro. Como el dueto Vernáculo. ¡Yo soy Berna! Y yo su hermano. No manches, papo. No, ¿sabes qué? Olvídalo, no. Mejor lo presento. No, tú preséntalo y yo digo lo primero. Ok. ¿Va? Presento. ¡Damas y caballeros! ¡Olé! Están impactadas, las mujeres están así como que por Dios que así estuviera nuestro viejo. El que te haga o va a tener un hijo como yo. ¡Damas y caballeros! ¡Oh! ¡Niños y niñas! ¡Oh! No, es que si no necesitamos hacer como con eco. Tú preséntalo y yo hago el eco. Pero entonces ponte donde nadie te vea, papos, donde nadie te vea. Porque si va a ser el eco fingido, debes de... ¡Corre, hijo, corre! Donde nadie te vea, papos, donde nadie te vea. Ahorita vas a ver, nos va a salir bien. Cuando tengan hijos así, no les peguen. ¡Mátenlos! ¡Ay, nadie te ve! Hola. ¡Maldita leche de liconza! A ver, ¡onta, bebé! ¡Aquí estoy! Ah, ¡onta, bebé! ¡Aquí estoy! Ah, ¡onta, el baboso! ¡Allá está! ¡Respétame! Ah, mira, olvídalo, papo, si no vamos a lograrlo. Yo digo algo y tú haces el eco, ¿vale? Dale, pues, va. Ok, para que se vea impresionante. Dale. Señoras y señores, eres. Niños y niñas. ¡Ñas! Queda para todos ustedes. Eres. El espectáculo. Show. Contigo, papo, nada está saliendo. El aplauso para Papos que se está esforzando el día de hoy. Pero preséntame entonces como yo me lo merezco. Damas y caballeros, tengo el gusto de presentar a un payaso que ha estado en Argentina, en Colombia, en Uruguay, en Paraguay y en otras calles de las 5 de diciembre. Damas y caballeros, un payaso que está como mango. ¿Por qué? Todo chueco, amarillo y chupado. Hijo de la pantera rosa. A este payaso no lo trajo la cigüeña, lo trajo el chupacabras. Ya preséntame bien. Está tan feo que en vez de pajarito tiene murciélago. Ay, a ver. Señor, suelte la palmera, ya no se cae, señor de rojo, suelte la palmera, ya no se cae. No te va a entender porque él es de Estados Unidos, Vicky, ahorita. ¿You're este California? ¿Yes? Ah. ¿Ese de rojo? Parece. De California. Welcome, mister. My name is Papo the Clown. Él es, Chester, el guapo. El guapo. Damas y caballeros, tengo el gusto de presentar. Él es el payaso. ¿Cómo te llamas? Chester, animal. Con ustedes, Chester, animal. No. Chester, baboso. ¿Cómo le gusta cambiarse los apedorrillos? ¡Van ustedes, Chester, baboso! Papos, no. Mira, Chester, no más. Ah, Chester, no más. ¡Van ustedes, Chester, no más! ¡El aplauso bonito! Olvídalo, ¿ves?
Se ve que ni siquiera tienes educación, ni siquiera fuiste a la escuela. ¿Qué vamos a hacer contigo, papos? Mira, hoy vamos a tener mucha diversión. Mira, ahí va el señor de los algodones. Honores a los algodones. Mira, ese señor ya va acabando la venta, ya no tiene ni un pelo de tonto para vender. Yo quiero decir, apágale. ¡Oh, genial! ¿A cómo las da? ¿Y los algodones? Chiquito, papá. Usted me regaló un algodón, yo le regalo una peluca. ¡Papo! Oye, qué chido el aplauso para el de los algodones, ¿cómo no? Es que... conocido, viral en internet, Producciones Yenuan. Señoras y señores, queremos presentar al primer artista directamente desde la Ciudad de México. Él es el payaso Picolín, recíbelo como él se merece. Mira qué buena onda, me reciben con algodones. Si de por sí no tengo dientes. Dale un fuerte aplauso para Papos y su pandilla, un aplauso para él, para venir aquí desde Puerto Vallarta. Señores, gracias por la gente que me está esperando. Levanten la mano, ¿quién ya me conoce? Lárguense, que voy a hacer lo mismo. Picolín Show, acá está Puerto Vallarta, de Producciones Yenuan. Hoy con ustedes, les doy las gracias. Bonito ambiente acá, la verdad. Me dijeron, vete para allá, para allá. No hay mucha agua, ya vi que sí, ahí atrás está todo. Y la verdad, me voy a decir una cosa. Me dijeron, Picolín, vamos a Puerto Vallarta a divertir indígenas. Pero no llegué. Ustedes. Ahora sí. ¿Quién quiere hacer el algodón rápido? ¿Quién lo quiere? Se lo va a regalar a una niña que me traiga rápido a su mamá de la de Greñas. Su mamá de la de Greñas a la una. A su mamá de la de Greñas a las dos. A su mamá de la de Greñas a las dos y media. El mal le va a poner más rápido. El que me traiga rápido un caballero a su novia cargando, se lo regalamos rápido. Un caballero que traiga a su novia cargando. Vamos a regalar más y ahí viene el señor. Bienvenido, señor. Hola, ¿qué? El pelo va arriba, ¿no? En el cachete. Oh, my. A ver, muévame el reflector. ¿A cómo los da, señor? A 30. ¿Y los algodones? A usted le faltó que se arriese embarrada de chamoy ahí. Le da coraje porque yo tengo pelo y de... Adiós, chino, cuídate mucho. Él siempre anda feliz porque siempre trae el palo en la mano aquí. Señora Las Papas, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Fer? Digo. Nos gusta la gente cotorra. Ríense. Bienvenido. Un aplauso. Le está agarrando el arco para que no se caiga. Bienvenido. Lo dijo mi madre. Estudia, estudia. Si no vas a acabar vendiendo algodones. Bueno, vamos a comenzar. Se lo va a regalar. Rápido. Al niño que venga rápido. Se lo va a regalar rápido, rápido, rápido. 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 Eso. Pasa a tu lugar, hijo. Ahora sí voy a comenzar. Pero te voy a pedir un favor. No quiero gente amargada. Ríete. Único día que te sacan a Uriel y cómo vienes, ¿ok? Eres gente amargada, amargada, no salgas, quédate en tu casa, mete a tu cama, tápate con una cobija, échate un pedo y ahógate solo, ¿de acuerdo? Antes que nada, todo, ¡arriba la América! ¡Levante la mano, aquí le va la América! Se me larga. ¡Arriba Cruz Azul! Vean, vean lo que deja el cemento. ¡Arriba las Chivas! ¡Mira la señora! ¡Arriba los Pumas! ¡Oh! Hola amigo, bienvenido. ¿De dónde nos visita? ¿Eh? De la Ciudad de México. ¡Vine de México! ¡Atiro con las carteras! ¡Ah, no, más también yo vengo de allá! ¡Bienvenido, señor! ¡Venga, venga, me quedé bien! ¡Venga, venga! ¡Córrele, Chabelo, córrele! ¡Gilligan! ¡Bríncale, bríncale! Bienvenido, bienvenido a Puerto Vallarta, amigo, qué bonito. ¿Cómo le está yendo aquí? ¿Sí le gusta? Vale, vale, porque no hay tiburones y ya entraron allá. ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Cocodrilo? Canal, ¿vienes bien o qué? Eran popodrilos. ¿Popodrilos? No, te voy si no ven.
Bienvenido, hermanito. Tú tienes ojos por verdad. Mira, quítate las gafas. Fíjate. ¿Verdad que ves pura riata? ¡Y a su esposa! ¡Sí! Me gusta el cotorreo. Hay que sonreír, hermano. Hay que echarle ganas. Estamos en Puerto Vallarta. Venimos desde México. Yo también soy de la Ciudad de México. Y qué bonito. ¡Arriba! ¡Puerto Vallarta, señores! ¡Vámonos! Carnalito, bienvenido desde México. Qué bueno que vienes a Puerto Vallarta. Aquí pedimos cooperación después de 500 pesos. Todo lo que se roban en México, ¿qué? Porque así somos mexicanos. Allá en México sí roban. ¿De dónde vienes tú? Fíjate, vine desde Nesa, aguas por Nesa, hizo mil rateros, hermano. Apenas fui a Nesa, me encontré un chavo así grande, mamado, así como él, pero mamado, ¿no? Y que me lo encuentro y me dice, a ver, carnal, saque todo lo que lleva adentro. Que me cago, por Dios santo. No, ya sí hay ratero, ¿no? Ahí no hay ratero, ¿verdad? Hay rapidez. Hermanito, vamos a encontrarlo contigo. ¿Te prestas? ¿Sale? Sientes ahí, otro lo llamo, espérame. Chiquito, soy de Tepito, pues ¿quién lo metió? ¿Cómo te llamas? Arturo. Tocayo. Yo me llamo Juan. Vente. Párate ahí. ¿Quién es tu novia, canalito? Levante la mano a la novia, que no le dé pena, por favor. Ya le tocó este, pues ya ni modo. ¿Dónde está la novia? Mi amor, bienvenida. ¿Cuánto llevan de novios, carnal? 2 años apenas de casado. Un aplauso para 2 años y se la trajo hasta acá de llegar a chingarse el camarón. Y después la jaiba y sacar el ostión y el tiburón. Bienvenida, mi amor, gracias, gracias. En esos 2 años, ya otro no. Ay, dígame, lo mismo que lo va a estar contando. No tengas miedo. Si hasta acá huele a marucha de camarón. Fueron a pescar, no sean mal pensados. Mi amor, mi amor. Bueno, ¿y qué? Así soy, ¿y qué? ¿Y qué? Soy más hombre que usted. Soy más hombre que usted. A ver, aguante lo que a mí me entra. Y a la señora, ¡y duele! Hermanito, ponte hasta la esquina. Y voy a pasarte una mujer para que se ponga. Amiga, ¿sí le tienes confianza, hija? ¿Dónde estás? ¿Sí le tienes confianza, hija? ¿Cómo te llamas? Ey, ¿cómo te llamas? Adriana, ¿sí le tienes confianza? Gracias, grábale, grábale, te consigo que grabe. Una chica guapa, rápido, una chica guapa. A ver, levanten la mano las chicas guapas que no vinieron. A ver, ¿quién está guapa? Levanten la mano las guapas. ¿Quién ella? Déjala. A ver, es que no se ve. A ver, déjala, pásame acá porque acá se dice. ¿De dónde vienen ustedes? ¿De dónde vienen, mi amor? Guadalajara. Mira esta, vente. Vente, flaca, acá vas a engordar, ponle. Ella cuando se case no la van a aventar, arroz, van a aventar 1 kilo de ayuda, por Dios santo. ¿Cómo te llamas, mi amor? América. Ah. Yo soy Cruz Azul. América. Oye, ¿tu papá estaba drogado o qué? ¿O te hizo en el Estadio Azteca o qué? A ver, espérame. Gordo, ya se sienta, por favor, Gordo. A ver, déjame en su idioma a ver si me entiende. Él no está gordo, ¿va? ¿Que no estás gordo? Él no está gordo, se echó un pedo y se le atoró. No, es cierto, canal. No es cierto. ¿Corre, gordo? No es cierto. No te enojes, no te ofendas. Siempre agarramos un menso, ¿va? Mi amor, fíjate lo que va a hacer. Mira qué bonito. Joven allá, bienvenido. El de blanco. ¿De dónde viene usted? Zacatecas. No, hay mucha gente que viene de fuera. Levante la mano, ¿quién viene de fuera? Que no sabe quién es. Por favor, ya está rápido. Levante la mano. ¿De dónde viene el de negro? ¿Qué pasa, Ana? ¿Ya dejaste de hacer una burla y coliné? ¡Ah, manches! Y trae su condón integrado. No es eso, ay, como si tú vinieras bien vestido. ¡En Globo no hay fiesta! Es antes de que hagas esto que voy a pasar por la cooperación. Que este dinero es para una buena causa. Ah, señores, este dinero no es para él. Es para una
casa hogar, donde cuentan con 7 niños y una señora. Sí. Los niños son míos, las señoras de él. Me los cuida, canal, me los cuida. Y la verdad, esta es para una fundación donde la fundación se llama Mañana No Queremos Trabajar. Y la verdad, este muchacho, ¿cómo lo ves? Este muchacho empezó desde abajo. Sí. Y ahí se quedó. Mira, ya se va. Agárrenlos. Ah, estos vienen de Puerto Vallarta, de veras. ¡Mi dinero! No, fuera mi hijo, lo mato, por Dios. No, no, otro chavo, sí. Oye, flaca, si fuera tu hijo, ¿qué harías? ¿Qué harías si fuera tu hijo? Oye, también me sale la toma de Dios. Lo haciendo la opción, ¿por qué no te regalaron? Estás igual. No, estás bien guapa, mi amor, estás bien guapa. ¿Te pareces a Thalía? No la artista, sino la changuita que tengo en mi casa, ¿eh? No, no es cierto, la changuita está más chida. Vámonos, carnalito, párate como hombre, hermano, rápido, como hombre. Como hombre. Más para acá. Y Harry Potter, señores. ¿No? El señor regaló $1. $1, ¿quién lo regaló? El señor, ¿viste? A ver, levante la mano. Sir. Capugation. No probation. No preocupation, no clavation. Okay. Ya la chingadation. Me gusta cotorrear, sí, me gusta. ¿Hablas inglés, mi amor? No, por eso ponte a buscar, estudia, mi amor. Yo por eso voy a correr la exploradora. Sale pues. Ah, espérame, espérame. Señora de blanco, que casi no se ve, siéntese. Gracias, mi amor, gracias. Ya está bien morena y se puso blanco para que la vean. Canalito, pase lo que hago yo, pero te pido un favor, echa cotorreo. Si ganas, nos vamos a regalar un paseo en el barco, ¿va? Barco pirata. Mi amor, tú ganas, nos vamos tú hasta Zacatecas, donde vives. Vamos. A la cara, ¿no? Vámonos. ¿Sale, mi amor? ¿Tienes novio? Sí, ¿vino contigo? Ahí está. ¿Quién vino contigo? ¿Quién es la amiga? No vayas de borrega, ¿eh? Vámonos, canal, como hombre. A ver si me escuchan, ¿de acuerdo, señores? Quiero que un fuerte aplauso para ellos dos. Fuerte las palmas para comenzar. Eso es bonito. Gente que le gusta, ríete, por Dios santo. Hay mucha gente que le gusta la risa, ¿sí o no? ¿Sí les gusta la risa, sí o no? ¿Te gusta la risa? A eso vienes, qué bonito. Amiga, ¿te gusta la risa? Gracias. Señor de Pumas, ¿a usted le gusta la longaniza? Mira, qué bonito. Mira, señor, me encanta. Es que hay que sonreír, por Dios santo. ¿Quieres ver gente amargada? Vete al Distrito Federal. Te subes al metro, una mata, yo te brinco, le pago rango. ¿Quieres ver gente amargada? Vete al metro, gente presionada a la iglesia. Gente explosiva, Tultepec. Yo no gano. Vámonos, como hombre, párate como hombre. Y vas a hacer lo que hago yo, ¿de acuerdo? ¿Sí me escuchan? Thank you.
cierto. Chester, ¿cómo te están cooperando? Igual que en Puebla. Mucho dinero. No, puro camote. No. Siéntate a contarlo. Bro. Hey, no importa, poquito, canal. ¿Qué dice la niña? Eres el camotero. Ay, mi amor. ¿Es hijo, señora? ¿Es hijo? Señor. ¿Es hija? Felicidades, está bien guapa, ¿eh? Toda mi cara sacó. ¡De alegría! ¿Te gustan los niños, canal? Ahorita te doy uno. El globo. Mira la señora gorda. ¡Ay, yo quiero tres! Es bonito sonreír. Sale pues. Canadito, con todo, ¿eh? Sexy, mami. Sexy, ¿eh? Fíjate lo que va a hacer tú. Ay, Dios mío, bien me lo dijo mi madre. Estudia. ¡Ey! ¡Yo! ¡Yo macho! ¡Bien valiente! ¿Ok? A ver. Pero para que se ponga chido esto, se va a armar bien, pero de esta manera. Usted, señor. Usted nada más ahí, párese, nada más párese. Párese. Caen gordón, ¿para qué vienen aquí? Señor de Pumas, usted no va a decir ¡luces! A ver, escucho. Eso, ese era todo, gordo. ¡Cámara! Harry Potter, tú vas a decir ¡cámara! ¡Acción! ¡Oh, espérale! ¡Acción! ¿Cámara con qué, güey? Y usted, espérame. Amigo, a ver. Hola, you lady, hi. Es de Oaxaca y me contesta en inglés. Señor de Azul, a tu canal, tú que estás aquí. Él va a decir, luces, cámara, y tú vas a hacer así, acento norteamericano. ¡Acción! ¿Sale? Sale con todo, así puro que te roba. A ver, vamos un cáliz. Y dice... ¡Luces, cámara! ¡Papi! Fíjate cómo. Señor de Pumas, usted enseñe cómo se debe decir. ¡Acción! ¿Ok? ¡Oh, no! ¡Acción! ¡Es puro despapalle, por Dios santo! Mira, tú el de lentes. Voy a decir, ¡acción! A ver. ¿Quién está acá abajo sentado? ¿Qué tal? ¿A
Señores, ¿sabes por qué hago esto? Para que te diviertas. Saca al niño que llevas adentro. A mí no me interesa que haya mucha gente. La gente que está es la que me importa. Y aquí en Puerto Vallarta, primera vez que piso, me voy bien orgulloso. Y más con una mujer, participar aquí. Dale un fuerte aplauso a todas las mujeres. Fuerte aplauso. Señores, yo me tengo que despedir. Pingolín Show, productores de Noam, llegó hasta Puerto Vallarta, donde ayer estuvimos en el Salón Pecado. Fue un éxito. Gracias. Posteriormente, ¿quieren que regresemos, sí o no? ¡Sí! Siéntame, ¿quién es ese güey? Señores, Pingolín, Mr. McKinney, Chester, el mago, Rolas, Circus. Gracias a mis carnales, a Papos y su pandilla. Un voto aplauso para ellos. Mi amor, pasen a su lugar. Señoras y señores, voy a presentar a mis demás compañeros. Déjame intentar. Vamos a hacer la presentación de las demás personitas. Perfecto. Voy a hacer la presentación de uno a uno, mis compañeros, porque venimos en Producciones Genoa. Y yo la verdad no pensaba ni venía a trabajar, porque viene el productor y dueño de Producciones Genoa y su servidor, que es el director de Producciones Genoa. Yo no iba a hacer esto, pero siempre cuando veo a las personitas sonreír, siempre quiero dejar un pedacito ahí sembrado, a ver si a las personitas les gusta el trabajo y de algún modo se van más contentos a casa. Muchas gracias. Señoras y señores, vamos a engalanar la noche. Nada menos y nada más los responsables culpables de que estemos aquí y de que nos haya traído su trabajo a poderlos filmar debido a todo lo que hacen. Son más que payasos. Las personas, muchos ya los conocen, son personas que viene toda su familia y aquí se integra para brindarles lo mejor que tienen ellos. Y no nada más es espectáculo, es un ejemplo de una familia unida, bonita, trabajadora, excelente. Nos ofreció un pancito, nos ofreció tantita agüita, nos ofreció techo, y creo que eso habla de lo fantástico que es como persona. Nada menos y Papos, por favor, si eres tan amable, vamos a brindarle un fuerte aplauso, por favor, si eres tan amable, hermanito, muchísimas gracias. Él entra a Producciones Genoa. Se le tuvo que venir a corretear porque no quería ir al pinche Distrito Federal, pero si no venimos por él no va, pues tuvimos que venir hasta acá. Así que señoras y señores, también a Papos y su pandilla, que también son sus hijos, fuerte aplauso por favor para ellos. Tienen grandes sorpresas con ellos, porque no son palillos convencionales. Convencional no significa ser malo, pero no son convencionales. En realidad todo el tiempo están ensayando, se están preparando. Y ya traen muchas sorpresas que próximamente les van a gustar. Cuando ustedes los ven en las redes y que se tengan que ir porque la fama los espera, van a decir, yo lo tuve ahí, una pinche foto. Van a ver, van a ver.
Así que, señoras y señores, también tengo el gusto de decirles que vienen con nosotros en compañía, nada menos y nada más que Rolas, el Magic Circus, que seguramente ya anda por ahí. Y por supuesto, Chester, otro compañero de trabajo. Perfecto. Si ustedes saben lo que viene, por favor, sintonicen ahora que está de muestra de las redes sociales, Genuam, Producciones Genuam, que ahí también los van a ver seguido. Tienen proyectos muy bonitos, nuevos números, que aunque están fantásticos lo que ya realizan, pues van a ver nuevos números. Señoras y señores, esto es Producciones Genuam, yo soy su amigo, Mr. McKinney. Señoras y señores, por favor, nos regalas unas palabritas. Recuerda que a todos los empresarios, a toda la gente empresaria, hoteles, discotecas, bares, teatros del pueblo, despedidas para solteras, soltero, cambio de sexo, funerales, de todo. Producciones Genuam, ahí están apareciendo los teléfonos donde pueden contratar a todos los artistas. Vamos a toda la República Mexicana y también fuera del país. Ya tenemos pasaporte listo. Y bueno, vamos a despedir con un fuerte aplauso también, como él se lo merece, el señor Mr. McKinney. El aplauso bonito. Y al mago que estuvo con nosotros, es tan bueno el mago que ya se desapareció. No está, y pues el Chester, Patas Locas también de la Ciudad de México. Cuídense mucho. Dios los bendiga, pórtense bonito. Muy buenas noches. Producciones Genuam han llegado hasta Puerto Vallarta y lo vamos a despedir con un fuerte aplauso. El 28 de noviembre, Papos y su pandilla, vamos a grabar a la Ciudad de México. Para que estén al tanto toda la gente de la Ciudad de México, 28 de noviembre vamos al Palacio de Bellas Artes, a la Alameda Central, donde se presentan los payasos más virales de todo el internet. 28 de noviembre, domingo 28, el show de Papos y su pandilla, ya confirmado 100% en la Ciudad de México. Muchas gracias, Dios los bendiga.